gracias por atrevido. ¡Uf! ¿Y qué día este, familia? ¡Qué viernes es SmackDown! Eso significa que el 16 veces campeón mundial está aquí esta noche en San Antonio, Texas. ¡John Cena! ¡Pa, para, pa! ¡Dominate! ¡A dominar, a dominar! Necesita que te motive. Sí, hay que motivarte. Vamos a salir afuera y pelear con orgullo, hacer lo que hacemos y tumbar a estos tipos por orgullo. Así, vamos, 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 vamos. Muy bien, sí, caballero. ¡Vamos para allá! Bueno, esto es un mano a mano, entre comillas, porque el Todopoderoso hablaba en plural, si yo escuché bien. Bueno, aquí hay como muchos elementos combustibles. Y por aquí viene LWO Santos Escobar y acompañado de dos individuos. Que voy a ponerlo simplemente de esta manera. Le tienen muchas ganas a los Street Profits y Bobby Lashley. Quién sabe qué pueda pasar aquí cuando sea mano a mano Santos Escobar contra Montez Ford, esta nueva alianza de los Street Profits y Bobby Lashley. ¿Conseguirá desquite Santos Escobar? Al regresar. El domingo es un gran día de fútbol americano en Fox cuando Jaden Gold y los Lions se enfrenten a Lamar Jackson y los Ravens. O los Steelers luchan contra los Rams u otra acción regional. Busca el juego en tu área solo en Fox y la aplicación Fox Sports. Y aquí un encendido Santos Escobar listo para la acción acompañado de Cruz del Toro y Joaquín Wild de LWO. Y con el berenjenal que está pasando con Rey Misterio, es mejor que tengan los ojos bien abiertos todos los de LWO. Las amenazas salen por todas partes y hablando de ellas. Por aquí viene representando a los Street Profits, acompañado por Angelo Dawkins. Y por Bobby Lashley es Montez Ford. Hay que renovarse en la vida, hay que aprender de los errores y ser una mejor versión de uno. Y pienso que lo que puede pasar con estos muchachos ahora al lado de Bobby Lashley puede ser lo mejor que le ha pasado en sus carreras. Bueno, y familia, el viernes pasado había una especie de dosis de respeto, pero... Recuerda, el primer combate de Carlitos en SmackDown fue contra Bobby Lashley. Really? No, I'm not even dressed for it, Carlitos. Y claro, mira, no, él decía, no, es que yo estoy bien vestido y como que un combate contra mí, ¿para qué? Pero era todo un truco para que lo atacaran a traición y no paraba ahí la cosa. Buscaba una silla para hacer la cosa aún más grave, Bobby Lashley. Pero yo no creo que sea buena idea meterse con Carlitos de esta manera. Se la puedes pagar y cara, Bobby Lashley. Bueno, amigos, definitivamente era una entrevista muy importante. Carlitos está de regreso para sorpresa de todos. Fue la tercera pieza de ese combate tan difícil de relevos australianos en ese evento premium en vivo. Y ahora, bueno, desafortunadamente se metió en el camino de Bobby y sus compinches y van a pagar todos por pecadores. Además, en Fastlane definitivamente le arruinó la noche a los Street Profits y a Bobby Lashley. Bobby Lashley le ha exigido básicamente a los Street Profits que saquen más agresividad que nunca. Los está como convirtiendo en individuos que no habíamos visto antes, por ponerlo de alguna manera. Y Carlitos como que le puso un detente a eso. Bueno, compadre, Carlitos recibió lo suyo, Cruz del Toro, Joaquín Wild y Misterio, que se preocupe por otra persona que viene a buscarlo, porque si no, Bobby no tendría ningún problema en volver a tratar de meterse en la fotografía del campeonato de los Estados Unidos, que es un título muy querido en su corazón. Y creo que tal vez es una de las cosas que más le duele. Mira que tiene historia con ese título, que porta la cintura del grande, el gigantesco Rey Misterio. Y quién sabe lo que vaya a pasar ahí en camino a Crown Jewel. Más adelante en este programa nos enteramos un poco más de eso. Pero es importante lo que señalas, porque Bobby Lashley en este momento está más interesado en impulsar la carrera de los Profits que de algo personal. Es como el jefe tribal, un hombre de corazón, un hombre que piensa en los demás. Eso es bonito en la vida. ¿Y cómo es que el jefe tribal piensa en los demás y el que tiene el título es él? Deberías saberlo, porque ha pensado en ti todo este tiempo que te ha puesto comida en la mesa. Ah, ¿y eso es pensar en mí, según tú? Claro, en todos nosotros que comemos gracias a él. Y mira qué sabroso que comemos. Ay, claro, está muy preocupado porque solo tenga un título y Jimmy y Jay y... La situación de Raw, yo me preguntaba si el jefe tribal la sabía. ¿Será que él sabe que Jimmy está aquí saboteando esto? Bueno, espero que el jefe tribal...
futuro cercano no se responda. Uno y dos. Y la situación se ponía pero difícil para Santos Escobar, pero le dice no, ningún, no te vistas, que no vas. Mira esa plancha, hombre, por favor. Qué hermosura, chicos. Si se eleva más, se pega de las lámparas. Mira, yo no voy a cambiar mi ton ni son como ciertas personas que conozco y que están a mi lado. Así que no voy a quitarle ningún tipo de quilate a Montez Ford. Es mira eso, es maravilloso lo que hace. Hermosa patada, ha caído Santos. Lo de la venganza como que queda para otro día. ¡Vamos, Santos! ¡Ponte de pie, Santos! ¡Vamos! ¿Dónde está que tiene los mensajes? De los Profits. Montez Ford al esquinero. ¡Santos! ¿Y qué pasó con el árbitro? ¡Ey! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y qué cerca que estuvo! Y se le está poniendo difícil a Santos Escobar, pero sigue dando de qué hablar a Santos, diciendo que puedo aguantar esto y mucho más. Mientras Bobby Lashley no se pierde un segundo de la acción. Por lo menos para bien, está viendo en un monitor atrás. Porque lo menos que hace falta aquí es como que más gente complicando la cosa. Mira, lo que le falta a Santos Escobar es sacar ropa de esa maleta, porque la maleta está pesada. Que se olvide de Misterio, de Joaquín, de Selena y de Cruz. Que pelee por él. Que él puede ser campeón cuando le dé la gana de lo que le dé la gana. Y, y dos, y que no se empeñen, que ser parte de un grupo. Y entonces mira lo que le está pasando, tiene que defenderlos a todos. Bueno, claramente tú no entiendes lo que es familia. ¿Qué familia? Nada, mi familia está en la casa tranquila viendo televisión, viendo esto que estamos viendo tú y yo, y escuchando mi melodiosa y masculina voz. Ahí están mejores. Bueno, de alguna manera están unidos a ti, aunque sea escuchando tu voz. Pero bueno, deberías saber un poco más que eso. Te respaldan, Marcelo, incluso a ti te respaldan. Ay, que no ya, sé cómo ya, 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 no me hagas llorar, por favor, no me hagas llorar. Te lo agradezco. Y al esquinero, buena banderita y lindas patadas. Y viene por más, el cortito. Está que tiembla, medio mareado Montez. Que viva la raza, como dice él. Yo lo aplaudo, esa parte yo la aplaudo. La parte, qué buena patada para Montez. Lo desapareció, mira, cayó medio de pie. Pero apuntó, lo tiene en la mira, el emperador de la lucha. Digo, la parte teórica me encanta, la práctica no tanto. Y topetazo suicida. Ese es mi caballo Santos Escobar. Ahí es donde debe enfocarse. Y en él, para él. Se comió un poco de rodilla también en ese gran topetazo. Mira cómo le cayó encima a Montez Ford. Una maravilla lo que puede hacer Santos Escobar. Y lúcete, muchacho, lúcete. Lástima, lástima. Hermosa. Hermosa plancha. Uno y dos. ¡Oh, me encanta lo que hace! ¡Cómo lo hace este hombre! Mira, esa fue una planchita cruzada para enmarcarla y ponerle un lacito y todo, y ponerla a decorar la pared. Y agrandada, por favor, cómo se luce. Y ahora tiene un poco más. Estaba un poco caído, pero ahora mira, Montez Ford ni se pertenece. En vez de ser amigo de la leyenda Rey Mysterio, debería quitarle el título de los Estados Unidos antes de que otro se le meta en la fila, como hay intenciones ya conocidas. Oye, la verdad que tú no entiendes nada de respeto. Ay, papá. Ay, papá. Y. No hay conductor fantasma. Iba a ser buena la idea. Desafortunadamente no pudo lograrlo. ¡Arriba! Más alto. Antes, demasiado temprano, que lo fue a buscar allá arriba. Escalando, escalando. La montaña de Chapultepec. Como primero lo afronta cara a cara, lo mira a los ojos. ¡Súper! ¡Súper! ¡Recontra súper huracarrana! Y Dawkins dándose cuenta de que Montez está desaparecido. Bueno. Y dice, espera, déjame sacar a mi pana del peligro aquí. Esto se puso Santos, difícil. Santos. Ten cuidado, Santos. Lo tocó, pero esa tocadita fue malintencionada y eso es lo que cuenta. Y ahora lo regresa al cuadrilátero, que es donde esto tiene que llegar. Un 1, 2, 3. ¡No! ¡Wait! Y de verdad, ¿esperabas que iba a ser diferente? No. ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Cruz! ¡Claro que sí! ¡Acaba con él! ¡No vas para allá, chico! ¡Era tú que le dieras a él! ¡Oh, Santos! ¡Esto se le llevó quien lo trajo! ¡Dios mío! ¿Viste cómo cayó de una Dawkins? ¡Mira! ¡Luis Paqueta! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y agarró, papá! ¡Hasta
la cédula de identidad. Por favor. Te lo estoy diciendo, por estar pendiente de defender a los demás. Agarró la cruz hasta que tiene la gaveta en su casa. Pero, por favor. Te lo estoy diciendo, por estar más pendiente de defender a los demás, se olvida de... Y ahora dos contra... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es cool!